strutting, you lack running and darting for joy, for I love my que en Diputación se pone en marcha esta iniciativa y nada, yo como vengo del mundo del teatro, de la música también, pues me dicen que si quiero llevar a cabo este taller, entonces se hace una convocatoria en Marchena. Al principio se apunta mucha más gente, han ido cayendo parte del grupo y nada, hemos estado ensayando todos los sábados. Al principio una parte más teórica, más enfocada hacia el teatro, hacia cómo es moverse en escena, cómo es hablar en escena, cómo es la diferencia entre una actitud cotidiana y lo extracotidiano del teatro. Y ya poco a poco hemos ido trabajando piezas concretas que yo les propuse a ella y nada, pues ellas estudiaban entre semanas, hacían una propuesta y venía yo el fin de semana y lo trabajábamos sobre la propuesta que ella traía. Teatro musical está súper en boga. Ellas no van a cantar, salvo un par de piezas en las que sí que hay voz en directo, el resto va a ser en playback porque no da tiempo en el tiempo que hemos tenido, que han sido como, vamos, el taller son 72 horas, que no hay un tiempo material para trabajar voz, cuerpo, baile. Entonces, bueno, creo que ya vamos sobradísimas con el trabajo que llevamos, que es de mucho de coreografía, de presencia, fundamental, y ya. Pues en algún momento que sí que utilizan la voz, el tratamiento de la voz también en escena, que es muy diferente a lo cotidiano, ¿no? No solo el objetivo como llevar a cabo una pieza, sino el trabajar con gente de estas edades, de adolescentes, cómo
cómo usar la frescura, la espontaneidad que ellos proponen, cómo reciclarla o cómo transformarla en este género, en el musical, que también es una cosa que ya está muy, muy hecha, muy, muy cerrada, y cómo unir ambos mundos, ¿no? El de la adolescencia, que es una cosa más hacia afuera, y esto, que es un mundo más cerrado, el teatro musical. No se presta tampoco mucho a la improvisación. Y la verdad es que hay un par de numeritos sorpresa en los cuales ya se han podido explayar más, y creo que esos objetivos sí que se han cumplido. Son todas chicas, una casualidad que sean todas chicas. Pues el perfil son, la mayoría son de la ESO, del bachillerato, solo tenemos una alumna que está estudiando la facultad. Y bueno, pues la mayoría no han tenido tampoco un acercamiento al teatro previamente, alguna sí que ha hecho algo de danza, flamenquito de pequeña, muchas niñas que han sí que tocan algún instrumento, eso que me sorprendió gratamente, que con la música sí que tienen algún vínculo. Pero vamos, el perfil para mí que ha sido lo más positivo, de gente, de unas alumnas que se han abierto absolutamente, una disponibilidad al trabajo abrumadora. Vamos a ver diferentes piezas que recorren un poco la historia del teatro musical, con un gran componente cabaretero, que a mí es que me gusta bastante ese género, y algunas van a ser muchas, van a ser de grupo, algunas van a ser más individuales, todas van a tener como su momento. Va a tener mucha importancia la danza y el teatro. Entonces, bueno, no quiero desvelar tampoco cuáles van a ser las piezas, prefiero ahí como crear esa... ¿Llevarán un nexo de unión unas y otras? Sí, intentamos que lo lleven, sí. Sí. ¿El vestuario, el atrezo también será destacable o será algo más sobrio? No, lo vamos a trabajar también, sí, va a ser destacable. Lo que va a ser más sobrio es la escenografía, porque no nos da tiempo tampoco a crear escenografía. Pero sí que hemos cuidado música, por supuesto, el vestuario... Y la puesta en escena. Yeah, yeah. Oh, you're gonna see, you see the